Entonces, ¿qué pasó con el antiguo hospital? Obvio, una nueva edificación. Recuerdo las palabras de mi madre cuando me decía que aquí, en el antiguo hospital, nací yo. Definitivamente, muchos cambios. ¿Qué significará esto? ¿Será que en el territorio hay personas o entidades encargadas de preservar la memoria histórica y cultural? Oye, Rodrigo, aquí disfrutando de esta maravillosa tarde, viendo esta movención de vehículos, de gente, aprecia uno que el corregimiento ha cambiado bastante y se exigen procesos, hombre, de recuperar esa memoria, de todo lo que ha sido la historia de este corregimiento. ¿Qué importancia ves en ese tema de la memoria histórica, de la memoria cultural para los pueblos? Los pueblos desarrollan un sentido de pertenencia siempre y cuando conozcan sus raíces. Entonces la memoria histórica tiene suma importancia en el sentido en que nos da identidad como territorio, nos hace identificarnos, nos hace sentirnos partes del territorio. Nadie puede querer un pueblo si no conoce de dónde viene sus raíces, los procesos de formación. Me gustaría que hablaras también un poco de ese aspecto del patrimonio documental. Tanto la memoria oral como los documentos escritos para un territorio tienen suma importancia. Una sociedad es mejor en la medida en que tenga pertenencia e identidad por su territorio. ¿Qué piensas tú con el tema de los centros de memoria histórica? Uy, Jeffrey, qué importante esa pregunta. Un pueblo debe centrar toda su historia y toda su cultura en un centro que no es físico. Puede ser un centro virtual, podría contener, entre otras cosas, un centro.